Estamos en la planta de compostaje y vinimos a ver el proceso que se le hace a los lodos cloacales que vienen de la planta depuradora. Así que les voy a contar un poco cómo es el tratamiento de estos lodos. Los lodos vienen de la SEP, los traen, es el residuo que queda después que las aguas negras son tratadas en ese lugar. Queda un residuo que es como una arcilla que tiene mucha agua y eso se trae acá y se lo trata con un material rico en carbono, que son generalmente viruta y chip de poda, donde se mezclan estos dos materiales, este lodo que viene de la planta depuradora con este material rico en carbono. Se forman unas pilas más o menos de 1,5 metros, 2 metros de alto, unos 12 metros de largo. Nosotros lo que hacemos es controlar que estas pilas cumplan un determinado proceso. Uno de los requerimientos es que estas pilas tienen que subir a más de 55 grados centígrados durante 3 días seguidos, dos veces consecutivas. O sea, se arma la pila, se toma la temperatura. Una vez que la temperatura está a 55 grados, se vuelve a tomar la temperatura durante 3 días. Nosotros nos aseguramos que estas pilas están a 55 grados. Entonces ahí, con este sistema de que rotulamos las pilas, están todas enumeradas y se viene, se toma la temperatura y se indica que esa pila ya puede ser volteada. Eso se logra porque los procesos microbiológicos que suceden cuando se forman las pilas son procesos exotérmicos, quiere decir que largan calor y pese a que son microorganismos, en la suma, digamos, hacen que estas pilas suban a 55, inclusive se han tomado temperaturas de 70 a 75 grados. Esa pila después es llevada a otro sector de la planta de compostaje, que es donde estamos ahora, que es la etapa de maduración. Es la etapa más larga y acá va a estar entre 8 y 12 meses. Donde se van realizando análisis, diferentes análisis de laboratorio para asegurarnos de que las pilas tienen las condiciones de calidad que se necesitan para que el producto pueda ser utilizado. Donde nosotros nos encargamos más que nada de controlar el proceso, que se cumplan ciertas condiciones que tienen que cumplirse para que el compost se llegue a un estado de maduración y que sea apto para el uso en diferentes cosas. Se usa mucho en la parte de viveros, producción de plantines, se usa mucho como sustrato, como reemplazo de la tierra negra y de la turba. También se usan, lo han usado mucho una empresa que estuvo encargada de la construcción del Camino a los Siete Lagos para fijar los taludes de las banquinas. Con este compost lo que se logra es que se produzca una revegetación más rápida de lo que sucedería normalmente. Claramente es un recurso que se usa después del proceso para como materia orgánica. El 75% del país es árido, semiárido, y ahí se está haciendo un uso muy intensivo de la tierra que hace que se pierda mucha materia orgánica del suelo, que eso conlleva un montón de consecuencias. El suelo es más susceptible a la erosión hídrica, eólica. Entonces la recuperación de la materia orgánica de esos suelos para mantener la calidad del suelo es muy importante. Entonces para nosotros el residuo orgánico se transforma en un recurso en el momento en que se decide hacer un compost que se puede usar también para restaurar los suelos y un poco en contra de la pérdida de la materia orgánica de los suelos.